Hola gente linda, hola gente bella, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que andan esos suscriptores? Espero que bien, yo aquí muy contento. Y bien, bienvenido al especial 50. Dirán, ¿50 qué? Bien, son 50 suscriptores. No tenía pensado hacer este videito, pero si no lo hago, no sería yo, me enseñaron a ser agradecido. Y acá estoy gente, agradeciéndole a todos los suscriptores. Y bien, agradecerle por estar ahí, por seguir, por comentar, y por qué hacer un video sobre los 50 suscriptores. Y la respuesta es muy fácil: nunca sé si voy a llegar a los 100, uno nunca sabe, así que por las dudas hagamos un especial de 50, ¿no? Y bien, ahora tengo en la lista de los suscriptores, que no son muchos, son 50, y no sé por qué no me aparecen en la lista de los suscriptores, no me aparecen todos, me aparecen muy pocos, no sé por qué. He estado averiguando y me dicen que me aparece que algunos tienen oculta la suscripción, no sé por qué, no le veo el sentido. Pero bien, igual agradecer a los pocos que aparecen en la lista y los que no aparecen, bien, igual agradecerles y pedirle que comenten, que participen. Escucho todas las opiniones, buenas o malas, escucho todas, trato de contestar todos los mensajes o las opiniones que ponen en los videos, en los comentarios, trato de contestar todos. Esto me pone muy contento que comenten, que opinen, que tiren ideas. Y bien, no, con este objetivo es el que sube los videos. Prefiero tener 50, 30 suscriptores y que todos participemos y aprendamos de todo un poco. Y para eso es lo que subimos los videos, para aprender un poco de todo. De hecho, el último video que subí, el de unas tarjetitas de supervivencia, al cual les decía de si querían que lo envíen los archivos, que me manden un correo. Me han mandado creo que 3 o 4 subdirecciones de correo y ya lo he respondido. Y estaré viendo quién más comenta y así sucesivamente iré mandando el archivo. Y bien, tengo aquí un machetito para agradecer a todos los suscriptores. Y como le decía antes, comenten, suscríbanse, pero participen, den opiniones, opinen de lo, si no saben mucho, opinen igual, todas las opiniones son válidas, todos los consejos son válidos. Uno no sabe todo, ¿no? Uno nunca termina de saber todo, uno nunca nace sabiendo, y por eso siempre aprendemos algo nuevo de lo demás. Y bien, aquí una pequeña lista, un pequeño machetito de mis suscriptores, de lo que me aparecen que están suscriptos, lo que no, lo que no me aparecen, bien, agradecerle igual, de todas maneras. Y acá tengo acá Nieves, Galicia, Bushcraft, Review y EDC. Tengo a este amigo que acabo de mencionar, tiene un canal bastante bueno, bastante interesante, pasen por ahí. De hecho, todos, y bueno, no todos, pero he tenido tiempo de pasar por algunos de los canales y están bastante interesantes. Son todos buenos, ninguno es más que nadie. Y bien, péguense una vueltita por estos canales que voy a ir mencionando. Hay algunos he estado mirando y no tienen canal, o están empezando recién con el canal, y igual, échenle una ojeada. Y bien, seguimos con JEMD, Surcador, David Leros, Lucho Der, Supervivencia Civic. Este amigo de Supervivencia Civic tiene un canal bastante interesante, muy bueno, muestra algunas incluso armas de supervivencia, mucho lo que es preparacionismo, epa, se trabó la lengua, lo que es preparación, en fin, un buen canal. Supervivencia Civic, péguense una vuelta. Luis Ateca,
JCRB, perdón, Christian Will, al que hizo un comentario en mi video del Poach, muy aceptable, me pareció un muy buen comentario, comparto 100% con él su opinión. Iñaki de todo un poco y para todos, Diego González, Agus Real, SMT Taller, José Luis PM, ER Migue, Brusebel B, Avancarga 1975, el amigo Avancarga 1975. Es un compatriota, un argentino, un canal, la verdad que me gusta mucho, lo sigo y me parece genial. Compatriota argentino y me encanta el fondo de sus videos, bien presente la bandera argentina, nuestra querida bandera argentina. Me encanta, muy bien pensado. De hecho pensaba hacer lo mismo, pero para no copiar, más bien no lo he hecho, pero me encanta, bien ahí por ese detalle, amigo Avancarga. Y también saludarte y agradecerte por la recomendación que has hecho en uno de tus videos. Este amigo sube unos videos sobre unos cuchillos, unas navajas, las navajas Victorinox, una review de unos cuchillos, la verdad que es una envidia lo que muestra en su canal, es muy interesante. Y pásense por ese canal, amigos, lo recomiendo 100%, muy buen canal. Y bien, seguimos. Tenemos el amigo Sergio Luigi, tiene un blog, tiene un canal que está empezando recién con el tema del canal. Él, en su blog, ha tirado el reto de la linterna. Creo también que enséñame tu navaja, no sé, no me acuerdo bien si era él o no. Y también pedía que mostremos un kit de pesca o que opinemos sobre pegarnos alguna herida con la gotita. Y bien, y tiene su canal que recién está empezando, o sea, sincera con todo el mundo y me parece genial. Él dice esto sé y esto no sé. Lo que sé lo muestro yo, lo que no sé pueden verlo en tal canal, y así me encanta. Me encanta su sinceridad. Muy buen canal, igual ha subido unos videos que la verdad que están bastante interesantes. Pásense por el canal del amigo Sergio Luigi, está presente en todos los videos, en todos los comentarios, y la verdad que aporta mucho a nuestro rubro, ¿no? A lo que nos dedicamos y a lo que nos gusta a todos. Bien, ahí va un saludo para ti, amigo Sergio. José Monón Mar, JR24 Full, Paula B. Larga, Paula B. sería, Supervivencia en México, un saludo, Supervivencia en México, excelente la opinión que diste en respuesta a mi Poach. Y bien, saludarte porque uno nunca se olvida y fue mi primer suscriptor, Supervivencia en México. Muy buen canal también, pásense por ese canal, suscríbanse, canal es un canal muy interesante, muestra unos preparacionismos y unos kits excelentes. Después le tenemos al amigo José Antonio Martínez, en realidad es José Antonio Martínez Fenoy. La verdad que no tuve tiempo de ver si el amigo tiene canal, pero si tiene, pásense, deben ser buenos. Y después tenemos al amigo survivalista de salón. Este amigo da unos consejos, unos comentarios y manda unos consejos muy buenos en todos los videos que veo. Está comentando casi todos los videos que es el ámbito este de la preparación, del bushcraft, de la supervivencia. Muy buen canal, Excelente los consejos que da el amigo. La verdad, escucho yo todos los consejos y los consejos que da el amigo este son, la verdad, muy aceptables. Después le tenemos al amigo Titán Sangre 5. No sé si es argentino, no recuerdo.
pero tiene un canal sobre todo un poco, a este amigo le gusta lo que es las bicis y demás, ha subido unos videos de aventuras en bici, pásense por ese canal, también está muy bueno. También ha subido unos videos sobre algunos pouches, no me quiero, ha participado del reto de un kit de sed, después Rocky 7610 y después Survival Supervivencia 2014. Va, todos ya lo conocen, excelente canal, muy completo sobre equipamiento, kit y demás cosas, sin palabras, muy bueno. De hecho, creo que uno de mis primeros, segundo videos es respondiendo a un reto de él. Y la verdad, pásense por ese canal. Es muy bueno, muy bueno. Últimamente estuvo subiendo los videos. Excelente, excelente. Ojalá algún día pueda tener todo el equipo y el preparacionismo que tiene él. Después tenemos al amigo Jack el Guía, que tiene un canal. Ha empezado recién, creo que empezamos casi juntos. Y tiene un canal sobre eso, también preparacionismo y lo que es aventura en moto, muy bueno también, no dejen de verlo. Después tenemos al amigo Cristian GH Rodríguez Fernández, fabrica armas y todas esas cosas, muy buen canal, muy creativo, muy inteligente el amigo, lo recomiendo el canal, pásense por ahí. León del Bosque. Creo que fue mi segundo suscriptor, un capo, un grande, participa en todos los comentarios, en todos mis videos hay un comentario del amigo León de Bosque, es excelente también su canal, muy buen canal. Y bien, por último, al amigo Francis, tiene un canal excelente también, es el amigo Francis el que tiene siempre la plantita ahí y dice: bienvenidos amigos de YouTube y del Facebook, yo digo lo que pienso digo lo que yo creo que es, y al que no le gusta, bien, y al que le gusta, también. Ese es el amigo Francis. Y bien, Francis, espero que no te haya molestado. Pero me encanta lo que dice, bien, te dice, esto es lo que yo pienso, un filo, para qué me afilo, para qué me afilo. Y ahí va el amigo Francis, con su personalidad, que la verdad que me encanta. Y bien, gente, un saludo a todo el amigo Francis, no me olvidaba, tiene un video donde dice: si tienes canal, participa, ese video lo recomiendo, De ahí yo he sacado varios de los canales que me he suscrito. Participen de ese video, amigos. Está muy bueno. Así crecemos como comunidad y nos vamos ayudando de todo un poco. El video se llama Si tienes canal, participa. O algo por el estilo. Igual es del amigo Francis UOE. Suscríbanse a ese canal. Es excelente. Los videos que sube. Es un tipo muy sincero. Y canta la justa, ¿eh? Te dice por eso, ¿eh? Cuando te dice no me gusta, no me gusta, ¿eh? Me parece genial, ¿eh? Para eso está, para dar sus opiniones, para eso hacemos los videos y para ayudarnos entre todos un poco. Y bien, gente, hoy estoy Sakuli Kamisaki, como le decimos aquí, estoy recién llegado a la oficina y me senté a agradecer a ustedes, gente, muy contento por cómo va mi canal. Tenía aquí los machetitos. Y bien, espero les guste el video, gente. Comenten, suscríbanse y participen sobre todas las cosas, ¿eh? No se olviden de participar en los comentarios. Leo y contesto todos los comentarios. Y si no lo hago, regáñenme. Gente, que sigan bien, no les robo más tiempo. Y hasta la próxima, gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau, que sigan bien.